inmaduras. Quieren controlar al hombre en sus vidas. Las mujeres maduras saben que si ese hombre es suyo, no hay necesidad de control. Las mujeres inmaduras te gritarán porque no las llamas. Las mujeres maduras están con su vida lo suficientemente ocupadas, pero sin embargo, se tomarán un tiempo considerable para hacerte saber mediante poemas o mensajes dulces lo importante que eres para ella, y tú, sin darte cuenta, terminarás extrañándola. Las mujeres inmaduras monopolizan el tiempo de su pareja. Las mujeres maduras saben que un poco de espacio hace mejor y mucho más importante su tiempo en pareja. Las mujeres inmaduras no perdonan, en cambio, castigan a su ofensor por el rencor, sin saber que las únicas castigadas son ellas. Las mujeres maduras perdonan, ofrecen su hombro y un pañuelo a su ofensor. Las mujeres inmaduras le temen a la soledad. Las mujeres maduras aprovechan de su tiempo solas para su crecimiento personal y se convierten en mejores seres humanos. Las mujeres inmaduras rechazan a los chicos buenos. Las mujeres maduras ignoran a los chicos malos. Las mujeres inmaduras, lastimadas por un hombre, hacen que todos los hombres paguen por eso. Las mujeres maduras saben que solo fue un hombre y que nada más, que la vida continúa. Las mujeres inmaduras se enamoran y persiguen sin control, persiguen sin más. Las mujeres maduras saben que algunas veces la persona que amas te amará, y si no es así, pues la vida continúa y sigue en su camino sin rencor alguno. Las mujeres inmaduras querrán que vuelvas a casa y de hecho te obligarán a hacerlo. Las mujeres maduras harán que seas tú quien muera por volver a casa. Las mujeres inmaduras dejarán su agenda abierta para que su hombre les escriba cuando a él se le dé la gana. Las mujeres maduras organizan su vida, hacen planes e informan a su amado para que él se integre como a él mejor le convenga. Las mujeres inmaduras son rutinarias en la cama. Las mujeres maduras son espontáneas, toman la iniciativa y lo hacen. Las mujeres maduras, estoy muy segura que verán este video y lo compartirán. Y de la misma manera, estoy muy convencida que las mujeres inmaduras verán este video y me criticarán. En fin, solo tú decides si eres una mujer madura o eres una mujer inmadura. El cambio está dentro de ti. Comparte este mensaje con las mujeres maduras que conozcas y con los hombres para que sepan conocer y reconocer la diferencia.